comentan un evento que han organizado la Cámara Inmobiliaria de Misiones, como también el Colegio de Corredores Inmobiliarios de las Misiones, y eso permite interactuar con diferentes cámaras inmobiliarias de todo el país, de otros países, para posicionar a Posadas, ¿no es cierto?, como un centro de inversión también en diferentes rubros que permite hoy la ciudad recibirlo y ponerse a disposición. Bueno, destacar también, ¿no?, que Misiones supo ver incluso en el sector inmobiliario una oportunidad para interactuar con representantes de otros sectores, con los mismos referentes del sector, en este caso inmobiliario, y esto se está viendo hoy, ¿no? Después de muchísimo trabajo, finalmente se da este congreso. Sí, se da este congreso en un marco interesante donde realmente una situación, diríamos, económica favorable para las inversiones acá en la provincia, hacen que diferentes países puedan mirar a la provincia, a la ciudad, como polos de inversión que son importantes también para la región NEA y NOA, que realmente van a fortalecer a toda esta zona, ¿no es cierto? Esta mañana hablábamos con referentes de Paraguay que decían, bueno, nosotros no estamos tan evolucionados en lo que respecta a las inversiones o a la tecnología en el sector inmobiliario, pero es una forma de aprender. Justamente también se llevan esto referentes de otros sectores, ¿no? Sí, el intercambio, ¿no es cierto?, de experiencia permite ir superándose día a día, buscando nuevos horizontes, nuevas herramientas que permitan crecer, en este caso, al sector inmobiliario, pero también con el crecimiento de ellos crecemos todos porque permite desarrollar, ¿no es cierto?, muchas actividades en nuestras ciudades.